Nosotros estuvimos reunidos esta mañana en la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, analizando los pormenores de esta suba del dólar. Realmente para el país es una situación muy conflictiva, porque, bueno, para el país, lamentablemente, los comercios no pueden vender, los mayoristas no pueden vender tampoco ni comprar. Realmente es una situación que complica, complica todo, y el que paga el pato es el consumidor final, ¿no es cierto? Gasek, y en este marco usted nos comentaba fuera de micrófono que, bueno, la gente de la Cámara Comercial, usted propiamente dicho, ha tenido, bueno, reuniones con instituciones madres. ¿Este fue el tema central o uno de los temas fundamentales de los encuentros? Sí, en sí es dar el apoyo a las entidades madre, ya sea FEBA, CAME o la Cámara Argentina de Comercio, para que hagan las gestiones ante el gobierno y, bueno, revean la forma de regularizar esta situación que nada le beneficia al país. Uh-huh. Y como ciudad del interior no somos ajenos nosotros. Básicamente, Gasek, ¿cuáles serían a grandes rasgos los pedidos, los reclamos? Bueno, los reclamos son de que vean de qué forma se puede regularizar la economía y que vuelva todo a su cauce normal. Realmente no tenemos la fórmula nosotros, no somos economistas. Lo que sí necesitamos que, bueno, que tanto la industria como el comercio tenga un panorama claro para seguir produciendo. ¿Cómo está viendo el panorama aquí en Necochea, la región de influencia? Y mal. Lamentablemente no están bien las cosas porque, bueno, como te decía, si alguien quiere vender, no puede comprar tampoco. Separa el país de esta forma. Ustedes, en lo que tiene que ver básicamente con el distrito de Necochea, ¿qué acciones planean hacer ante el municipio, el Consejo Deliberante? Tenemos que ser cautos con esto, con respecto a esto. Obviamente, el municipio siempre va a acompañar lo que la Cámara proponga, por lo menos si es en beneficio del comerciante. Pero yo creo que no pasa por una cuestión local. Esto es un tema nacional que lo tiene que resolver el gobierno nacional, ni siquiera el gobierno provincial.